romero y menta, tiene una aromática así muy balsámica, pero bueno, más que sabe, o sea, el toque de romero y menta sí se nota, pero ya veréis que... Vive en Nueva York y se dedica a los desfiles de moda. Ahora tenemos una playlist que va cambiando y bueno, hay cosas que yo me mando mensajes. Tenemos... Es así parecido al cine. Y luego pasamos a cocina. Explicamos que no es una cocina de diseño, pero hay diferencias y se encuentra un poco la segunda parte del tapeo. Es una cocina muy funcional, no hemos hecho nada especial ahí, pero tiene una particularidad. Sabes que nosotros hemos pasado años entre invitando clientes en cocina, haciendo producciones con cocineros por un día, ¿no? O sea, todo lo más. Lo mejor posible, ¿no? Por supuesto. Venga, vamos con este. La infusión de frutos rojos es una maravilla. Está muy bien, sirve para limpiar un poquito y. Justa que nos permita todo eso, y bueno, vamos entendiendo el modelo y cuestionándonos con todo, ¿no? Es la cocina de mejor restaurante, esta es la cocina de sobre tradición. Los aperitivos que vamos a tomar ahora es comernos un buen pescadillo. Ahora, el polvo de la fresca, la mina de leche de romana, la mocha, un poquito de queso con un poquito de bueno, es una elección también distinta, porque la idea es
a ver siempre un pozo de tradición, yo creo que es muy, muy bonito. Nos toca un poco esa tradición. Qué bien, gracias. Como cocineros riojanos nos preguntábamos que por qué un producto como el vino, que es un producto de la tierra, que tiene un año de ciclo vegetativo, más el envejecimiento correspondiente en la barrica o en la botella, por qué le hacíamos los cocineros tradicionalmente tantas perrerías al vino, ¿no? Y nos planteábamos utilizar el vino como un ingrediente más, como quien utiliza una rama de canela o una rama de vainilla, procurando mantener vivo el producto que el enólogo ha trabajado. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Para lo cual, lo que hacemos es simplemente unas gambas que hemos trabajado a la parrilla y las cabezas de las gambas que estamos majando en un mortero caliente, lo cual nos permite darle a la cabeza también temperatura, ¿vale? Son unas gambas ligeramente marinadas en el vino blanco. En este caso utilizamos una Belmendoza, Viura, lo acompañamos de unas pasas, un poquito de piel de pollo y jugamos con el guiso tradicional. Vamos a incorporar un poquito de vino blanco en crudo, ¿vale? Y le acompañamos el caldo de gallina. Pero sobre todo es esa idea de... de que el vino esté presente y que se note las características de este ave Mendoza, de esta viura, que es una maravilla. Ya lo tienes, José María.
bien así. Vale, ¿tienes el arroz? Sí. ¿Cuánto sería lo que tenemos? Ya.